the secret side of me. I never let you see. I keep a cage, but I can't control it. So stay away from me. The beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it in. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become. The nightmare's just begun. I must confess. The secret side of me, I never let you see. I keep a cage, but I can't control it. So stay away from me. The beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Muy buenas tardes, queridísimo público, fans y seguidores de A Todo Deporte. El día de hoy continuamos la semana, muy cargada, por cierto, mi querido Elisván, buenas tardes. ¿Qué tal, Lale? ¿Qué tal, amigos de A Todo Deporte? El día de hoy iniciamos una nueva jornada deportiva con dos invitados de peso, se podría decir, que dieron noticia en este año 2017. Estamos hablando de George Farfán, quien este fin de semana estuvo corriendo en lo que fue la primera fecha del Rally Sur Peruano. Tuvo una linda experiencia al correr junto a su papá, Augusto Farfán, que el año pasado viene precedido el año pasado de lograr el primer puesto en la categoría N4 Line. Un segundo lugar muy bien ganado. Tenemos las imágenes también. Estuvimos presentes dentro de lo que fue esta competencia. Estuvimos, en realidad, desde la revisión técnica, terminando pues en lo que fue el campeonato. Detalle, ¿no? Toda la semana en lo que fue esta primera competencia. Y me dices que no chambeo. ¿Cómo no, es posible, sí, Lijan? He estado chambeando en el día de viernes en la revisión técnica. Oye, no, estuvimos también en la partida simbólica. En realidad tenemos las fotos y todas las imágenes también que le vamos a estar pasando más adelante. Vamos a tener la entrevista, ya está aquí George Farfán, así es. Entonces, bueno, tenemos eso y no solamente tenemos notas para los amantes de los fierros, sino también pues tenemos notas respecto a lo que fue. Tenemos también el día, la semana pasada, el campeonato de natación que se realizó en Trujillo. Vamos a tratar de comunicarnos con el profe para que nos comente en qué han quedado y si tenemos pues medalla de oro en esta oportunidad. Así es, vamos a darles detalles de todo lo que fue la competencia de natación en la ciudad de Trujillo con el profesor Uncari, que vamos a estar comunicándonos en el transcurso del programa. Tuvimos 12 representantes, tenemos que dar a conocer que tuvimos 12 representantes cusqueños, así que definitivamente y el profe nos contaba que había como 4 representantes que tenían posibilidad de medalla. Así, ¿no? Es, entonces estaremos a la espera de los resultados y también a la espera de poder comunicarnos con el profe Unicari. Ahora sí, nos vamos a nuestra primera pausa. No sin antes mencionar también que el día de hoy tenemos la presencia de Siward Monteagudo, que nos visita después de mucho tiempo al set de A Todo Deporte con novedades. Él ha estado viajando a diferentes competencias internacionales en Argentina, en Chile. En Argentina te cuento que quedó primer lugar, trajo galardones para la ciudad del Cusco. Es un deportista joven que viene creciendo en el deporte del downhill y esperemos que siga yéndole lo mejor y seguramente nos va a contar cómo le fue en su periplo internacional. La última experiencia que tuvo, así es. Bueno, ahora sí, tenemos un contenido súper lleno aquí en el programa. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y volvemos con mucho más aquí en A Todo Deporte. No se mueva. The secret side of me, I never. Dicar Autosport. Taller multimarca de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo integral de su auto o camioneta. Reparación en general con servicio de asistencia a las 24 horas. Dicar Autosport. Asesoramiento, preparación y accesorios de autos deportivos. Afiliado a Rally Circuit. Dicar Autosport. Distribuidor Sparco y Alpinestar. Calle Ayamaca 103, altura cuarto paradero de San Sebastián. Teléfono 606745, RPM 966887020, RPC 984115. Car Autosport.
verlieren. Ich will, ich will eure Stimmen hören. Ich will die Ruhe stören. Ich will, dass ihr mich gut seht. Ich will, dass ihr mich versteht. Cevichería del Frigorífico. Disfruta de los muy ricos ceviches. Sudado de mariscos, arroz con mariscos, americano de mariscos y nuestra especialidad, frutos del mar. Los sábados y domingos, nuestro delicioso arroz con pato. Wi-Fi libre, juegos infantiles y show en vivo. Ven, festeja tu cumpleaños con nosotros. Visítanos en la urbanización Vista Alegre, C1 San Sebastián, altura del cuarto paradero y cruce con la vía expresa. Recuerda, somos único local, cevichería del Frigorífico. Taller de planchado y pintura multimarca Goyito 2. Somos especialistas en planchado, pintura, golpes, abolladuras y restauración de toda marca y modelo de vehículo. Acabados de alta calidad. Taller de plancha de pintura multimarca Goyito 2. Ubícanos en Avenida Tuirutupa, número 1118, a la altura del cuarto paradero de San Sebastián, frente al Grifo Mi Perú. Emergencias al teléfono 984-722982. Taller de planchado y pintura multimarca Goyito 2. The secret side of me, I never. Aquí en A Todo Deporte, antes de presentar a nuestro primer invitado, queremos agradecer, ya lo saben, nos pueden seguir a través del fanpage de RTV, el diario, tienen transmisión en vivo para todos nuestros queridos cibernautas. El día de hoy nos encontramos con Siward Monteagudo, el Isván, realmente pues una de las imágenes dentro del mundo del downhill aquí en la ciudad del Cusco. Siward, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar acá. Cuéntanos un poquito acerca de tus inicios dentro del mundo del downhill. Bueno, comencé a los 9 años. La amiga de mi mamá, su hijo, siempre competía, ¿no? Y desde pequeño así íbamos a ver a las competencias. Y ahí fue cuando me empecé a enganchar. Y ya pues le dije a mis papás, yo también quiero hacer esto. Y ahí fue cuando empezó todo, la diversión. ¿Todo empezó ahí? Sí. Antes de los 9 años comenzaste a competir. ¿Cómo te sientes hoy con un nivel que has logrado avanzar demasiado? ¿Cómo te encuentras hoy con el nivel que tienes y afrontando competencias internacionales? Bueno, me sorprende la verdad, porque cuando era pequeño, así 12 años, 13 años, no tenía el nivel, ¿no? Y me decía, pucha, me gustaría estar entre los más capos, ¿no? Y ahora para mí es un orgullo estar ahí, ¿no? En la punta, peleando, y para eso no es fácil, ¿no? Uno se tiene que preparar. Sí, bueno, y muy aparte de eso, tenemos entendido que el downhill es un deporte, pues, uno de los deportes extremos y en el cual se ve mucha adrenalina, pero ¿no te da un poco de miedo el tema de, pues, los tramos, los descensos también? He aprendido que el que no arriesga no gana, ¿no? Y de eso se trata. Si te gusta algo, digamos, que tiene que ver con adrenalina y te sientes bien haciéndolo eso, bueno, hacerlo, ¿no? De hecho que, digamos, hay rampas de 12, 13 metros al comienzo, como que te da un poco de miedo saltar, pero la primera vez que lo haces, un poco, ¿no? Pero ya la siguiente es como que ya normal, se va perdiendo el miedo. ¿Has tenido algún accidente o anécdota fuerte que te haya marcado dentro de tu...? Bueno, felizmente hasta ahora no, solo golpes así, fracturas, todavía no. Todavía no, espero que no. Todavía no, pero sí, bueno, cuéntanos qué tal tu experiencia en el extranjero. Sabemos que este año 2017, primero cuéntanos el 2016, que fuiste premiado por parte del IPE como deportista destacado en la categoría de ciclismo. Sí. Y después este 2017 tuviste la oportunidad de viajar a Argentina y también a la ciudad de Chile. ¿Qué tal la experiencia? Claro, del 2016 pude lograr el primer puesto, ¿no?, entre los deportistas del ciclismo, porque tenía un ranking, ¿no? Iba a las competencias puntuables, al campeonato nacional. Y ya pues, y ahora del 2017 estuve 3 semanas ahí en el extranjero, 2 en Bariloche y en Argentina y 1 en Chillán, al sur.
Recién este año pasé a la categoría más fuerte, donde los competidores son más bravos. Estaba en Junior el año pasado y a darlo todo, ¿no? Que se viene más compes. Así es, este año cuéntanos un poquito en qué competencias vas a participar o a qué competencias se te ha invitado para que puedas estar presente. Viajo en marzo al Campeonato Panamericano que se va a realizar en Colombia. También en abril es el Santísimo Downhill, que los invito a que vayan, es acá en el Valle Sagrado. ¿Qué más? También hay el famoso Inca Avalanche que se hace en Ollantaytambo desde Laura Málaga. Y hasta ahorita serían esas las únicas competencias, ¿no? Claro, y el Imperio Downhill que también está claro, en marzo, ¿no? También hay una en unas tres semanas ahí que va a estar buena. Claro, Sewell, cuéntanos, hablando de tus competencias a nivel internacional, ¿qué tal te pareció el nivel de los demás competidores? ¿Has tenido la suerte de poder rozarte con competidores de nivel internacional? Cuéntanos cómo te ha ido primero en Argentina, en Chile, y qué tal, cómo ves la diferencia tal vez de niveles, cómo te encontraste tú ahí al poder competir. De repente viste un nivel diferente al que estabas acostumbrado. Claro, allá más gente monta, no es como que acá que seamos 100 nomás, allá es un montón. Allá hay gente más pro. Yo dije, ¿no?, en un post que no habré ganado, pero gané mucha experiencia. Eso de medirse con otros riders más rápidos hace que yo también suba mi nivel, ¿no? Y espero ir a más competencias así afuera. La verdad que me gustaría estar por Canadá, por Estados Unidos, ahí midiéndome. Lo malo es que no se puede por no hay apoyo, ¿no? Presupuesto, tema de presupuesto también es impedimento. Sí, es caro, la verdad. Sí, bueno, has empezado muy, muy joven. A este año, ¿cómo has visto el incremento de los ciclistas, ¿no?, de las personas que están practicando o han empezado a practicar este deporte? ¿Han aumentado o de cierta forma se mantiene? Sí, siempre se nota que aumenta, ¿no? Cada vez que subo al cerro veo, digamos, chicos nuevos, así, y a esos hay que, la verdad, apoyarlos. Yo, la verdad, me gustaría a mí hacer más competencias para que el downhill se levante, ¿no? Y sea algo como que más profesional, más visto por las personas, porque no todo es fútbol. Claro, Sigurd, cuéntanos además el hecho de que, como dice mi compañera Alexia, viste crecer el deporte, estuviste creciendo sumergido en downhill. Cuéntanos qué otros competidores tienes la capacidad de ver para poder decir este competidor es fuerte a nivel nacional, a nivel local. ¿Qué competidores destacados puedes ver en la zona? Bueno, al más rápido, ¿no?, del Perú, que es Sebastián Alfaro. A un local que es de Urbamba sería Mauricio, y a mi amigo, pues, Rafael, ¿no?, que siempre a veces montamos, Rafael Guerra. Y cuéntanos, Igor, ¿sigues yendo a San Jerónimo seguramente a recordar esas viejas épocas cuando te conocimos todavía, que ibas a practicar ahí con los amigos tratando de mejorar los tiempos? Claro, sí, exactamente. Yo soy de ahí, ¿no? Es como que mi patio trasero. La verdad me gusta vivir por ahí. Ahí están los cerros y como que es más tranquilo, ¿no? Y ahora, ¿cómo es tu rutina cuando te tienes que preparar para algún campeonato? ¿De qué manera o cuál es tu forma de entrenar? Bueno, yo no me preparo, digamos, un mes antes. Siempre estoy en actividad física, siempre estoy preparándome. Hago todos los días CrossFit y dos a tres veces por semana pedaleo. Estás escuchando, el Iván hace CrossFit, no como tú, que no hace nada, ningún deporte hasta ahora. Claro, vamos ahí a estar conversando consigo para ir a entrenar también, ¿no? Vamos a aprovechar. A todos les dice eso acá, el Iván. No, pero... Entonces, realizas CrossFit. Te ayuda, sí, me imagino, en el físico. ¿Qué es lo indispensable que tiene que tener, pues, una persona que practica el downhill? La verdad que una persona que practica el downhill tiene que ser fuerte y bastante físico, ¿ves? Porque bajar por una montaña unos 3-4 minutos con bastantes obstáculos que te golpean el brazo, así, ta. Digamos, puedes bajar normal, pero si quieres ir rápido necesitas estar preparado físicamente, ¿no?, para aguantar todo esto. Hasta cuando es en caídas y estás fuerte, no pasa nada. Claro, sí, Bar, cuando tuvimos la oportunidad de conversar contigo hace 2 años, nos contabas que uno de tus mayores sueños era poder competir a nivel internacional. Ya lo conseguiste ese año de poder realizar uno de tus sueños. Y ahora, ¿cuáles son tus objetivos en lo personal? ¿Cuáles son tus nuevas metas, tus nuevas miras? La verdad, ahora estoy en la universidad.
Me gustaría poder seguir creciendo así como deportista, pero como lo dije hace un rato, ¿no? Es muy difícil acá. Si tendría el apoyo de alguna empresa o algo de que me vaya a vivir a Estados Unidos y seguir con esto, la verdad que lo haría, ¿no? Porque si un deportista lo que necesita es el apoyo, y si quiere ser bueno o un campeón mundial, no creo que pueda estar acá en el Perú porque no hay apoyo. O sea, ¿sientes que hay poco apoyo por parte de empresas, por parte de autoridades también que no se suman a poder apoyar a un deportista joven? Porque tú vienes creciendo en tu carrera y vale la pena recalcarlo desde los 9 años, pero nunca se encontró un apoyo suficiente como para poder dar un salto de competir de forma amateur a competir de forma profesional. Sí, bueno, los únicos que agradezco por siempre son a mis papás, ¿no? Que siempre son los que me sustentan todos mis gastos. Bueno, yo pienso que si no hay apoyo a un deportista es como que tenerle los pies atados. Puede ser grande, pero no, es difícil, ¿no? Deberían haber más apoyo. Hay un ciclista calqueño que corre la modalidad de cross country, quedó 7º puesto en un campeonato sudamericano y todavía la gente no lo conoce. O sea, ese deportista podría ser mucho más fuerte, pero no se sabe. Definitivamente, ¿no? Hay muchos deportes y muchos deportistas también realmente calificados y muchas personas no lo conocen. Estamos tratando de sacar y poder... Justamente este programa es para eso, ¿no? Tratar de abocarnos a lo que es el deporte cusqueño, ¿vale? De los deportistas, pues, no solamente en el tema del fútbol, ¿no? Que obviamente es uno de los deportes que quizá puede abarcar mayor parte de todos los programas, sino, pues, este deporte. Y, claro, ejemplo, aquí estamos con Siwar Monteagudo, quien nos muestra un poquito acerca de todo el talento y todos los triunfos que ha logrado a la fecha. Así es, Ale. Y Siwar, cuéntanos, ¿qué tal la experiencia? Más allá de la competición, tienes la oportunidad de poder conocer nueva gente, conocer nuevos amigos. ¿Qué tal la experiencia por ahí? Sí, la verdad que súper, súper bacán, ¿no? Conoces a más amigos que le gustan lo mismo que tú, ¿no? También como que una experiencia para mí de madurez como persona. Estuve 3 semanas fuera de casa y bueno, tenía que hacer, valerme por mí mismo, ¿no? Hacer mis cosas bien porque no estás en tu país. Más que todo es experiencia la que he ganado afuera. ¿Y cómo es la convivencia ahí con los muchachos, con los demás riders? Pucha, siempre chacota, todos somos divertidos. Todos son chacaprende, dale, por favor, ¿no? No hay que picarse también, ante una broma se pica muchas veces, dale, todo es chacota, poder pasarla bien, ¿no? Al gimnasio, Iván, por favor, dale, así que aprende de Sibar que ha tenido esa bonita. No, definitivamente es algo muy importante, ¿no? El tener una buena interrelación con las demás personas, en este caso con el grupo de deportistas. Sibar, por favor, aprovechen, mandar tu saludo, un agradecimiento también a las personas que te están apoyando, a tus papás. Le mando un saludo a mis papás, que siempre están ahí apoyándome, a todos los amigos, los que siempre me están alentando. Gracias por sus buenas vibras, que eso me ayuda y me motiva para seguir adelante. Claro, sí, Guari. Además, invitar a alguna empresa, alguna o alguien que se quiera sumar a eso de tus sueños, de poder dar un paso más y poder participar de forma profesional. O a la gente que también te está auspiciando de repente con algo. Sí, también agradezco, ¿no?, a Wayo Stein, que es el distribuidor de la marca Pivot por la que corro. También a Cali, que es las protecciones. Y KMC, que son las cadenas, ¿no? Y bueno, yo digo que a las empresas, en vez de estar gastando un spot que a veces no sale, podrían apoyar a un deportista, ¿no? En vez de estar pagando la SUNAT, sabían que se puede apoyar a otra persona y así pues. Claro, Siwar, te deseamos lo mejor entonces para lo que se viene este año 2017. Se viene muy próximo al Imperio Downhill, haz la invitación correspondiente, sabemos que es en Quillahuata, ¿no? Sí, les invito a todos los cusqueños, la verdad, para que vean cómo es, ¿no? Para que puedan ver, así apreciar, también es algo así atractivo, ¿no? Ver cómo saltan, la velocidad. Los invito, ¿no?, a todos para que vean cómo es esto. Y podemos mandar también a nuestra compañera para que pueda, no sé, de repente le puedas prestar un rato la bicicleta, poder experimentar esto del descenso. Claro, yo normal ahí te puedo prestar una bike y unas clases, ¿no? Ni siquiera te has preguntado si sé manejar bicicleta. Sí, igual por interno nos dijo que sí, él estaba dispuesto a enseñarte.
a poder darte algunos tips para poder conocer lo que es el downhill, ¿no? No, muchas gracias. Definitivamente vamos a estar ahí presente cubriendo cada una de las actividades en las que vas a participar, querido Siwar Monteagudo, aquí en A Todo Deporte. Ahora sí, muchísimas gracias por tu visita, Siwar. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial y venimos con mucho más en A Todo Deporte. No se muevan. The secret side of me, I never let. Dicar Autosport. Taller multimarca de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo integral de su auto o camioneta. Reparación en general con servicio de asistencia a las 24 horas. Dicar Autosport. Asesoramiento, preparación y accesorios de autos deportivos. Afiliado a Rally Circuit. Dicar Autosport. Distribuidor Sparco y Alpinestar. Calle Ayamaca 103, altura cuarto paradero de San Sebastián. Teléfono 606745, RPM 966887020, RPC 984115. Car Autosport. Cevichería del Frigorífico. Disfruta de los muy ricos ceviches. Sudado de mariscos, arroz con mariscos, americano de mariscos y nuestra especialidad, frutos del mar. Los sábados y domingos, nuestro delicioso arroz con pato. Wi-Fi libre, juegos infantiles y show en vivo. Ven, festeja tu cumpleaños con nosotros. Visítanos en la urbanización Vista Alegre, C1 San Sebastián, altura del cuarto paradero y cruce con la vía expresa. Recuerda, somos único local, Cevichería del Frigorífico. Taller de planchado y pintura multimarca, Goyito 2. Somos especialistas en planchado, pintura, golpes, abolladuras y restauración de toda marca y modelo de vehículos con acabados de alta calidad. Taller de planchado y pintura multimarca, Goyito 2. Ubícanos en Avenida Tuirutupa, número 1118, a la altura del cuarto paradero de San Sebastián, frente al Grifo Mi Perú. Emergencias, al teléfono 984-722982. Taller de planchado y pintura multimarca, Goyito 2. Estamos de regreso aquí en A Todo Deporte. Continuamos con nuestros invitados y el día de hoy tenemos el agrado de tener a nuestro queridísimo George Farfán en el programa. George, bienvenido al programa. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido. Yo feliz acá de estar acá en Todo Deporte. La verdad, quise venir ayer, tuve una serie de compromisos y se me hizo difícil. Así es. Cuéntanos un poquito acerca de la experiencia de lo que fue pues este último campeonato, en el cual, por cierto, saliste segundo lugar. Así es, estoy muy feliz correr al lado de mi papá. Anteriormente corrimos, lamentablemente no pude terminar la carrera. Bueno, esta es la primera carrera que llego a terminar y no gano. Siempre que has terminado, sí, segundo lugar. Sí, así es la primera carrera, pero igual muy feliz, contento, no podía pedir algo mejor, ¿no? Claro, cuéntanos la experiencia de correr junto a tu señor padre, don Fausto Farfán. El año pasado también tuvo la oportunidad de ganar el Camino del Inca. Sí, es. Y iba a ser una carrera de tres Farfán, porque también se iba a sumar Dani Farfán. Cuando lo invitamos nos dijo que estaba viendo la posibilidad de poder competir.
Pero ¿qué tal la experiencia con tu papá? Fue bonita seguramente poder estar ahí cabeza a cabeza luchando en primer lugar. Así es, muy bonito, la verdad es que a veces no te sientes muy cómodo, ¿no? Corriendo. No perdonó nada, el señor Fausto igual le quedó en primer lugar. No, de repente no me quiso sacar mucha ventaja también. Para estar ahí, ponerle emoción, como dices. Así es, de verdad, muy feliz. Yo con mi papá comencé corriendo de copiloto el año 2012. Ganamos casi el 100% de todas las fechas, menos una que también nos falló el carro. También una carrera internacional que se realizó, la FIA Nakan, también terminamos ganando, donde vinieron pilotos del extranjero. Y bueno, después yo quise correr por mi parte, corrí unas cuantas fechas. Lamentablemente a veces se necesita bastante factor económico. Yo sé que de alguna manera mi papá tenía antes un carro parecido al mío, entonces a veces me jugaba los repuestos, ¿no? Claro, por ahí aprovechabas y papá te cambio. No, ya todas mis llantas así, ya no lo voy a usar. Pero cuéntanos ahora, ¿cómo te ha parecido? ¿El clima ha jugado en contra? ¿Quizá ha habido algún tipo de inconveniente con el tema del clima? Sí, ha habido partes de lluvia, justo ahí está pasando mi carro. Mi papá vi que entró muy ras entrando a la cuneta, bien fuerte. Bueno, sí, nos ayuda bastante porque muy pocas veces se ha corrido acá pista, después de, qué sé yo, bastante tiempo, después de muchos años. Se corrió el año pasado en diciembre en pista, carrera que salí ganando felizmente, y bueno, se realizó otra vez esta primera fecha de pista, y en la cual yo estaba un poco así dudoso, porque también había otros pilotos muy buenos como Jim Hermanillo, señor Orestes, que anteriormente también había corrido caminos. Pero de igual manera, ¿no? Siempre con bastante confianza, pero con mucho cuidado. Felizmente en toda la carrera no tuve ningún percance ni nada. Tuviste suerte, ¿no? Cuando veía suerte para que la máquina no falle, ¿no? Sí. ¿No? Oye, en el tema de la revisión técnica, ¿hubo algún inconveniente? ¿Tenías que...? ¿O ha quedado ok? ¿No ha habido ningún tipo de traba? Ah, sí, así es. Me parece muy bien. La revisión que hicieron fueron bien estrictos, a diferencia de otros años. Algunas cosas había que, bueno, o sea, cosas importantes de lo que es seguridad. Felizmente mi carro estaba muy bien, de repente eran otras cosas que siempre también hay que homologar, y fueron las cuales que tuve que subsanar, ¿no? Al día siguiente, lo hicimos ese mismo día, llegamos, arreglamos todo y al día siguiente fuimos a la revisión y todo ok. Cuéntanos, George, ¿te sientes mejor o más cómodo corriendo en pista dura o la tradicional? Que es tierra con cascajo ahí de rally que siempre, casi siempre se ha corrido en la localidad de Cusco. Bueno, para ser sincero, me gustan los dos, te soy sincero. No es que le preste más interés a la tierra o la pista, pero anteriormente yo le había pisado a full a tierra, pero nunca a pista, ¿no? Tengo carros que son mucho más potentes que el carro que corro, claro que no homologan por la categoría. Y difícilmente le puedes pisar en pista porque no se puede, ¿no? Claro. En cambio, casi te sueltas, te da la confianza de que le puedas pisar sabiendo que un carro no va a venir, ¿no? Claro, eso es diferente, ¿no? Una competencia a poder pisar en pista, como tú dices, de forma abierta, porque es mucho más peligroso, además no hay los requerimientos de seguridad. Pero sí. Cuéntanos, George, ¿qué tal la máquina? ¿Con qué carrito estás corriendo? Bueno, mi carro se portó muy bien. Mi carro es un Subaru Impreza, WRX, modelo Station Wagon. A veces piensan que es un Station normal, pero cuando corre es un Subaru, sí. Sí, es bien rápido, es bien rápido. No puedo negar que mi carro no anda, ¿no? Mi carro es muy rápido, es bien torquero, tiene bastante salida. También hay que saber cómo manejar el carro, con el tiempo se va aprendiendo. Porque algunas veces de repente tú agarras, haces enganches bruscos o maniobras muy torpes, eso genera fatiga en algunas partes mecánicas del carro, ¿no? De repente eso es lo que tengo, o bueno, estoy tratando de sostener en este momento, de no hacer cosas bruscas para que después el carro me esté fallando, esté rompiendo una u otra cosa. Así es. Y bueno, ¿qué competencias se vienen? Cuéntanos cuáles son las metas para este 2017. Bueno, este 2017 como meta tengo terminar todas las carreras. Dios mediante, la verdad, porque en las otras épocas, de verdad, que estaba yendo, y me fallaba el carro, ¿no? A veces trataba de terminar, pero igual. Pero este 2017 quiero terminar todas las fechas que corra, agarrar más experiencia, para de repente, años posteriores, correr carreras, correr caminos del Inca, atentar también una nacional, de igual manera, ¿no? Yo sé que yo de repente con el presupuesto pequeño que puedo tener puedo correr caminos, pero no quisiera ir y después abandonar, estar ahí
no termina la carrera, claro. La verdad que no me gusta. Hacer un buen papel sobre sí, todo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Participar y hacer un buen papel, dejar un presidente. George, cuéntanos que previo a la carrera, ¿cómo se vive dentro de tu hogar, dentro de tu casa? ¿Qué se dicen con tu papá, con tus hermanos? Seguramente se desean lo mejor, pero más allá de eso, siempre hay una pequeña rivalidad previo a la carrera, ¿no? Bueno, la verdad mi papá se preocupa bastante por mí, yo me doy cuenta, él siempre está pendiente de lo que pueda pasar, porque yo sé que correr en lo que son los carros siempre tiene un riesgo, ¿no? Yo sé que contamos con todas las medidas de seguridad, pero siempre hay un riesgo. Pero de lo que es de rivalidad, yo creo que no lo siento, pero sí es que sí se preocupa bastante. Claro, George, y cuéntanos, ¿cuáles son seguramente has tenido la oportunidad de conversar con tu papá? Tu papá ha logrado un paso importante que es el reconocimiento a nivel nacional, porque yo vi la premiación, tuve la oportunidad de ver la premiación, y cada vez que mencionaba a tu papá lo ligaban y decían, ya no señor Fausto Forfán, sino Cusco se hace presente en el podio, se hace presente con don Fausto Forfán y con tu hermano que estuvo de copiloto. ¿Cuáles son las aspiraciones en la familia? La tuya nos cuentas que es poder terminar las carreras, poder hacer un campeonato limpio, ¿no? Sí. Donde puedas tener la oportunidad de terminar todas las carreras. Y la de tu papá, ¿qué te cuenta tu papá? ¿Cuál es lo que él desea para poder este año seguir creciendo? Yo creo que de él sus expectativas son otra vez repetir el plato de caminos del Inca y si se puede también la nacional, ¿no? A veces por falta de tiempo no se puede correr todas las fechas porque te genera bastante tiempo, ¿no? Antes y después. Así es, George, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial y después vamos a seguir con mucho más de detalles de George Forfán, de la competencia este fin de semana que vemos justamente en imágenes, George, para que nos sigas contando los pequeños detalles. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con mucha más información en A Todo Deporte. The secret side of me, I never let. The secret side of me, I never let. Dicar Autosport. Taller multimarca de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo integral de su auto o camioneta. Reparación en general con servicio de asistencia a las 24 horas. Dicar Autosport. Asesoramiento, preparación y accesorios de autos deportivos. Afiliado a Rally Circuit. Dicar Autosport. Distribuidores Parco y Alpine Star. Calle Ayarmaca 103, altura cuarto paradero de San Sebastián. Teléfono 606745, RPM 966887020, RPC 984115. Car Autosport. Cevichería del Frigorífico. Disfruta de los más ricos ceviches. Sudado de mariscos, arroz con mariscos, americano de mariscos y nuestra especialidad, frutos del mar. Los sábados y domingos, nuestro delicioso arroz con pato. Wi-Fi libre, juegos infantiles y show en vivo. Ven, festeja tu cumpleaños con nosotros. Visítanos en la urbanización Vista Alegre, C1 San Sebastián, altura del cuarto paradero y cruce con la vía expresa. Recuerda, somos un único local, Cevichería del Frigorífico. Taller de planchado y pintura multimarca, Goyito 2. Somos especialistas en planchado, pintura, golpes, abolladuras y restauración de toda marca y modelo de vehículos con acabados de alta calidad. Taller de planchado y pintura multimarca, Goyito 2. Ubícanos en Avenida Tuirutupa,
número 1118, a la altura del cuarto paradero de San Sebastián, frente al grifo Mi Perú. Emergencias, al teléfono 984-722982. Taller de planchado y pintura multimarca, Goyito 2. Y ya estamos de regreso aquí en el programa de Lisbán. Continuamos la entrevista con George Forfán, quien nos cuenta pues un poquito acerca de cómo se llevó el campeonato este domingo que pasamos. ¿Y qué tal, George? Cuéntanos el hecho de la asistencia de la gente. ¿Fuiste capaz de ver mucha gente, más de lo que llamó la atención el año pasado? ¿Cómo fue la asistencia del público este año? Bueno, la verdad vi que fue bastantes personas. Sabía que era una zona bien cercana, ¿no?, al Cusco. Estaba muy feliz porque vi a toda mi familia. En las bajadas al menos los veía porque justo era una parte de recta y siempre los saludaba, porque como estaba lloviendo tenía miedo que se empañe, ya que los carros de carrera no tienen desempañante. Claro. Se te empaña, ¿qué vas a ver, no? Entonces bajé con la luna abajo, corrí, porque no es muy bueno correr con la luna abajo porque siempre el viento te llega a frenar, ¿no? Pero igual corrí con la luna abierta y le saludaba así. Es una afición siempre correr con la luna abierta y te quita... Es algo mínimo, ¿no? Siempre te aguanta un poco, al menos en los rectones. ¿Y alguna cábala, algo que realizas previo a algún campeonato fuerte que tienes? Te seré sincero, no, pero puede ser que lo pueda hacer más adelante, ¿eh? Sí, a veces sí, sí, creo que me voy a fijarme que estas dos últimas fechas me ha ido bien, entonces voy a ver qué es lo que está haciendo que termine. De repente yo pienso que es hacer las cosas con anticipación. Claro. De todas maneras, para correr, yo también doy consejo a los demás corredores: hagan las cosas con anticipación. A mí de repente, bueno, será el factor económico, pero de repente también ha sido por descuido mío no hacer las cosas antes. Hacer las cosas a última hora definitivamente te va a ir mal. Yo he corrido también piques, tengo un carro de piques bien potente, y de repente no haces las cosas antes, a última hora estás haciendo, vas a salir un pique que dura tan poquito y te falla el carro. Claro. O de repente también a veces estás manejando, te falla, y muchas veces la gente no piensa, o sea, te dicen: no, este pata no anda, es un mango, es tal, es cual, pero a veces no saben qué es la causa por la cual están yendo despacio, ¿no? ¿Con cuánto tiempo de anticipación has preparado la máquina para este campeonato? Para ser sincero, habrá sido un mes, después de un mes, una semana, ya estaba ya mi carro listo. Pero, por ejemplo, ves ahí las imágenes ahí en la noche. Yo cometí un error, fue una negligencia mía. La verdad es que corrí con mis luces habituales, y casi todos los carros que cargan las luces pues no te alumbran ni 5 metros más para adelante. Y yo me confié, como dije, ya había subido con otro carro, con mi Evo, que tiene buenas luces, y le había pisado full esa subida, full que con el carro de carrera. Dije: no, conozco, no creo que no hay ningún problema. Salgo con el carro, no veía nada. Usted en esa, la salida, no, salgo nomás, no veía dónde venía la curva. Y todavía estaba lloviendo. Para el colmo todavía. ¿Y cómo solucionaste ese problema de la falta de visibilidad? La verdad es que tuve que ir despacio, no podía arriesgar, ¿no? Por arriesgar y por ganar unos cuantos segundos y después al día siguiente no correr. Claro. Ya fue, ni modo, ¿no? Fue error mío. Y ya para la siguiente, si se realiza así de noche, entonces es ponerle las barras LED. Justo éramos dos carros los que no tenían esa barra LED, la que viene en el medio. Que justo esa es la que alumbra bien fuerte. ¿Cuántos metros de visión de esa barra LED? Yo pienso, o sea, bueno, yo sé que a unos 50 o más o 100 metros te da visibilidad ahí a la curva para que tú calcules la frenada. Claro. En cambio, si no ves, no vas a calcular nunca, o sea, hacia dónde está la curva. Tú recién, digamos, a unos 20 metros ya recién la ves. ¿No? La curva, ¿no? Sí, entonces arriesgarte para ir y después frenar a última hora, muy peligroso. Cuéntanos sobre imágenes, George, ¿cómo fue esta experiencia de la partida simbólica que fue realizada de noche, ¿no? La verdad, lindísimo, lindísimo. Si se realizaría rallies de noche, de repente, yo sé que a todos no nos va a gustar, porque siempre correr de noche te fatiga bastante la visión, no vas con mucha confianza, pero yo creo que con buenas luces se puede ir rápido. Claro, y una iluminación que podría ser coordinada, ¿no? Una mejor iluminación, poner al costado
de la pista, pero como tú dices, es una buena opción, bonita experiencia. Sí, esto de lindo, la lindo, lindo, me gustó bastante. Sí, sí. Bueno, cuéntanos también acerca de Orestes Marmanillo, ¿no? Quien quedó en tercer lugar dentro de su categoría. Así es, el maestro, lo considero bastante, le tengo mucho aprecio, es muy buena persona conmigo, siempre se ha comportado bien. Bueno, mi carro lo prepara Marco Sierra Chapulí. Bueno, siempre a veces voy donde el maestro Orestes para que también algunas cosas me pueda hacer, porque a veces el maestro Marco de repente puede estar un poco full con el carro de mi papá u otros carros, entonces donde el maestro y lo hace muy bien. Porque para esta carrera fui donde el maestro, me cambió lo que son los líquidos de frenos, un líquido de freno muy bueno, y yo de verdad le felicito por la gran carrera que ha hecho, ha manejado muy bien. Claro, yo después de esta partida simbólica, tú nos dices que tuviste problemas con la visibilidad. ¿En qué puesto entonces arrancaste? Porque se suponía ahí está que mi carro. Ahí está el carro, ¿no? Justamente con el logo de la canasta de supermercados que te auspicia siempre. Quedé tercer lugar en la partida simbólica. Ahí se ven mis luces mías. No ilumina nada. Ahí se ve que no ilumina nada. Justamente, George, tenemos contacto telefónico con tu señor padre, don Fausto Farfán, a quien le damos la bienvenida aquí en A Todo Deporte, y que tuvo, se podría decir, la capacidad para poder mantener la chapa de favorito que le precede a partir de su coronarse en Caminos del Inca en primer lugar en la categoría N4. ¿Qué tal, don Fausto? Muy buenas tardes, bienvenido a Todo Deporte. Lo felicitamos primeramente por la obtención de este primer lugar en la primera fecha de Rally Sur. Gracias por la entrevista. Un saludo muy especial a todos tus televidentes, a ustedes por hacer una gran cobertura. Siempre Todo Deporte está presente en este deporte tan bonito, tan lindo de pura adrenalina. ¿Qué tal, don Fausto? ¿Qué decirle a George, que ha sido su más cercado perseguidor este fin de semana? Estuvo ahí cabeza a cabeza con usted luchando ese primer lugar, pero usted supo mantener la chapa de favorito. Sí, yo creo que George, yo ya lo he visto manejar muy bien, al menos puedo atreverme a decir que maneja mejor que yo. Yo me falta mucho todavía asfalto, practicaré, pero felizmente yo pensé que él me había ganado, pero los tiempos, todo eso viendo, salí ganador, y bueno, pues yo felicitarle a él también porque mantuvo su segundo lugar, luchando a segundos conmigo, y bueno, pues yo sé que ya se vienen los triunfos, poco a poco hay que tener con calma, con paciencia, pues, como él lo decía hace un rato, hay que preparar con mucha anticipación, hay que hacerlo con profesionalismo, y todo va a salir bien. Don Fausto, además de George, también tuvimos la oportunidad de conversar con Dani, su otro hijo, quien nos dijo que también se está animando a querer competir él como piloto ahora y poder tentar esa nueva experiencia. Sí, él ya tiene ya un auto que están preparando, están acabando de armar, un autito ya semi-armado que compró y va a correr. Él también está en ese mundo, ese deporte tanto donde te quita otro tipo de distracciones, como es el alcohol y otras cosas, ¿no? Y uno a veces distrae muchas cosas, y creo que el deporte, de cualquier deporte sano, no es sano. Entonces, por ese lado, yo feliz por mis hijos, que ellos estén siguiendo los pasos. Sé que ellos son jóvenes, ellos tendrán su oportunidad. Claro, Fausto, ¿y cómo se vive la interna en la familia previo a una carrera, sabiendo que junto a George, en este caso, van a ser rivales al día siguiente? ¿Cómo se vive ese día previo? Felices, porque nos preparamos ambos, obviamente cada uno prepara su auto, él también se dedica a su auto, yo a mi auto, entonces con algunas cositas nos apoyamos, mi esposa, mis nietos, mis hermanos nos dan un apoyo moral, todos nuestros amigos, los seguidores. Lo único que digo es que hay que seguir practicando el deporte, a todos, hacerlo de una manera formal, con anticipación siempre, ¿no? ¿Qué decirle a toda esa gente cusqueña que está siguiendo sus pasos, don Fausto? Porque no solamente es esta primera carrera que usted tiene la oportunidad de ganar, sino que el año pasado también estuvimos pendientes de Camino del Inca y tuvimos la satisfacción de escuchar su nombre en primer lugar, ganando la categoría N4 Light. Y como lo decía George, no solamente se escuchaba a don Fausto Farfán, que lo mencionaba a usted, sino que Cusco cogió podio y eso nos alegra mucho. Sí,
Sí, gracias a Dios, creo que siempre Cusco ha tenido buenos pilotos. No solamente yo, sino ahí hemos tenido pilotos como Buenas Flores, Ricardo Pérez, Tope Chegaray, Mario Marmanillo, muchos filenados que cabe su día, muchos pilotos grandes. Y nosotros también quisiéramos hacer historia. Desde el principio siempre me he decidido hacer deporte, de este deporte automotor, pero en forma profesional, preparándome con anticipación, haciendo las prácticas. Yo practico mucho en manejo, siempre me dedico de íntegro, y los resultados ahí están. Los resultados se saltan a la vista. Nosotros desde el 2012, felizmente, gracias a Dios, venimos ganando casi el 100% de las carreras. Hemos ganado la nacional 2 veces, tenemos un rally inclusive internacional y todo el campeonato regional, que prácticamente los 5 años que venimos corriendo hemos campeonado, ¿no? Claro, Fausto, ¿cuáles son los objetivos en lo personal para este año 2017? Usted seguramente tiene nuevos objetivos después de ganar Caminos del Inca. Sí, el objetivo de todas maneras vamos a intentar hacer la general Caminos del Inca, ¿no? Y la nacional, mantener también Caminos del Inca. Para eso hemos adquirido un auto, otro auto, para todo lo que es campeonato regional. Y el otro auto ya lo vamos a desarmar desde la próxima semana para prepararlo previo ya con vistas a los rallies más serios, más grandes, como Caminos del Inca, como Nacional, todo eso, porque no se puede preparar un auto, pues el mismo auto corriendo lo regional y para Caminos del Inca. Es una desventaja para muchos, al menos los capitalinos tienen así 2 autos, y entonces nosotros no hay que quedarnos atrás, hay que hacerlo igual y podemos sacar nosotros nuestro campeón en la general. Claro, Fausto, ¿qué decirle a George, que se encuentra a nuestro lado, presente aquí en el set de A Todo Deporte, que lo esté escuchando para las próximas carreras, para este año? ¿Qué decirle a su hijo que viene creciendo como deportista de los fierros? No, yo expresar mi aprecio, mi amor hacia él como gran hijo que es, orgulloso por él, por mis hijos, tengo unos lindos hijos y él también es uno de ellos, y caramba, me alegra mucho que se mantenga siempre así, que lo asuma con humildad este prácticamente triunfo de él, porque hasta el mundo ha estado conmigo, entonces lo asumo con humildad. Claro, Fausto, simplemente desearle lo mejor para este año 2017, en lo personal, en lo económico, en lo familiar, en la salud también, desearle lo mejor para usted, don Fausto, y saludos ahí para la casa. Para Dani también, que seguramente va a estar ahí tratando de incursionar en lo que es el mundo de los fierros como piloto. Gracias a ustedes, gracias a todos los televidentes, gracias a todos los Cusco que nos apoyan moralmente. Yo haré todo el esfuerzo para que Cusco tenga su campeón en la general. Claro, Fausto, entonces agradecerle por su tiempo. Nuevamente saludos aquí desde la producción con Néstor Ramos, con Alexia, nuestra compañera que se encuentra en estudios. Y también desearle lo mejor con la empresa y con la canasta supermercado. Gracias, gracias. Ahí estuvo don Fausto Farfán en enlace telefónico. Palabras muy lindas de tu señor padre. Para ti, George, ¿qué decirle tú a tu señor padre, que seguramente lo tienes como referencia? Yo muy feliz, yo soy orgulloso de él. Yo siempre trato de seguir sus pasos, tanto empresarialmente, perdón, como también deporte. Tenemos bastantes gustos similares. Bueno, yo decirles la verdad que mi pasión es la música. Me encanta lo que es el deporte, los carros, pero mi verdadera pasión, sí, es la música. La música, George, que tiene seguramente, pero ahí estás incursionando en la música. Bueno, ahorita no, le soy sincero. Estoy trabajando duro para que más adelante pueda financiar yo mismo mi carrera musical, ¿no? Claro, entonces podemos comprometer tal vez un día a venir al programa, que nos hagas una pequeña demostración. Claro, cuando quieran yo puedo cantar, puedo tocar. Así que al señor productor ya lo estamos comprometiendo, a George. Tome nota, por favor. Nos vamos a ir una breve pausa comercial, según nos indican, y regresamos con la última parte aquí en A Todo Deporte. No se muevan. Dicar
Autosport. Taller multimarca de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo integral de su auto o camioneta. Reparación en general con servicio de asistencia a las 24 horas. Dicar Autosport. Asesoramiento, preparación y accesorios de autos deportivos. Afiliado a Rally Circuit. Dicar Autosport. Distribuidor Sparco y Alpine Star. Calle Ayarmaca 103, altura cuarto paradero de San Sebastián. Teléfono 606745, RPM 966887020, RPC 984-1155-95. Dicar Autosport. Cevichería del Frigorífico. Disfruta de los más ricos ceviches. Sudado de mariscos, arroz con mariscos, americano de mariscos y nuestra especialidad, frutos del mar. Los sábados y domingos, nuestro delicioso arroz con pato. Wi-Fi libre, juegos infantiles y show en vivo. Ven, festeja tu cumpleaños con nosotros. Visítanos en la urbanización Vista Alegre, C1 San Sebastián. Altura del cuarto paradero y cruce con la vía expresa. Recuerda, somos un local, cevichería del frigorífico. Taller de planchado y pintura multimarca Goyito 2. Somos especialistas en planchado, pintura, golpes, abolladuras y restauración de toda marca y modelo de vehículos con acabados de alta calidad. Taller de planchado y pintura multimarca Goyito 2. Ubícanos en Avenida Tuirutupa, número 1118, a la altura del cuarto paradero de San Sebastián, frente al Grifo Mi Perú. Emergencias al teléfono 984-722982. Taller de planchado y pintura multimarca Goyito 2. Estamos de regreso aquí en A Todo Deporte. Y bueno, ya para culminar el tema del campeonato que fue este domingo, como última pregunta, ¿qué te ha parecido la ruta, George? Muy linda, la verdad es una ruta que bastantes pilotos conocen, porque a veces cuando uno quiere ir a probar el carro, ponerlo a punto, es una ruta que casi no hay carros, entonces, y es cercano, te vas ahí, lo pruebas y muy lindo, la verdad, muy lindo y muy cercano. De todos los circuitos que has tenido la oportunidad de correr, George, ¿cuál es la que mejor te ha sentado, la que más te ha gustado? Te soy sincero, las dos últimas de pista han estado excelentes, de repente porque mi carro no me ha presentado ningún problema, pero también cuando corríamos en lo que es Huarocondo, Escuchá, Canta, también la de Caguasí, estaba muy bonita. Cada ruta tiene un toque especial. Claro, pero ¿qué decirle a toda esa gente que nos mira a través de la pantalla de RTV? Y seguramente se pregunta, ¿cómo puedo hacer para poder también competir? Me gusta el deporte de los fierros. ¿Qué decirle a toda esa gente, sobre todo joven, que quiere incursionar en este mundo del automovilismo? Bueno, que las cosas lo tomen con calma. Es un deporte en el cual a veces el factor económico pesa bastante. Pero las cosas, como mi papá decía y como anteriormente yo aprendí de él, hacerlas con anticipación, con mucha responsabilidad. No desesperarse. A veces uno entra y de frente quiere ganar a todo el mundo, a veces correr un especial y ganar no es toda la carrera, hay que saber dosificar el carro, dosificar el manejo, es paso a paso, no es todo de golpe. Claro, George, para lo que se viene, para la próxima competencia, seguramente te vas a ir preparando con anticipación y nuevamente Ale, por más que se moleste, no ha cumplido el reto del programa anterior de poder subirse a un carro. Comprometerte tal vez a ti para que podamos hacer con una cámara GoPro
poder filmar momentos de cómo se vive al interior de un auto, cuando se acelera, cómo se vive una curva, con la presencia de nuestra compañera. Claro, por supuesto, Alex, si tú te comprometes, podemos ir en mi carro o con mi papá a dar unas vueltas ahí en el circuito de Ancahuasi, que es bien seguro. Y ahí vas a ver, vas a sentir la adrenalina, que es lo que se siente, ¿no? Estar dentro de un carro de carrera. Una vez más comprometida. No, definitivamente encantada, George. Ya estaremos haciendo la coordinación con todo el equipo de producción para poder, pues, compartir ese pequeño momento con todos ustedes. Pero ya saliendo el tema de los fierros, George, por ahí nos has comentado que te gusta la música. Detrás de un gran piloto teníamos un cantante y no nos hemos dado cuenta. Así es, me encanta mucho la música, es mi pasión. Pienso más adelante, bueno, incursionar a lo que es la música. De repente ahorita crecer empresarialmente, también no dejar a un lado lo que son las carreras. Porque aparte de los rallies, también me encantan lo que son los piques. Me encanta bastante los piques por la potencia, por la adrenalina que sientes con los carros al lado, ¿no? Así es. George, entonces, a ver, a capela, si es que tenemos la pista, señor productor. Que nos por dé favor, la... que nos ayuden en switcher. Sí, por favor. Para poder escuchar una demostración de George. Si ya tienen la pista. A ver. Sí. ¿Es en serio? Voy a cantar. Gracias, Néstor. Decir te quiero, decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede acabar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede olvidar ni estando lejos te olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Qué bonito, ahí nomás, no, definitivamente. Escondido, ¿no? Aplaudan en switcher y manden los gritos, por favor. Muy, nos ha dejado con la boca abierta, ¿no? George. Pista, George también con un talento que realmente desconocíamos nosotros, pero ahí dándole, tienes talento, realmente dale. Me miraba y me decía, pucha, ¿de dónde ha salido este muchacho? Y sale. ¿Para qué ya los rallies? Si puede empezar con el mundo de la música. No, definitivamente tienes futuro por ambos lados. Me imagino que te sientes muy contento por todo eso, George. Así es, muy contento a seguir cultivando la música y también las carreras, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias. Definitivamente ha sido muy grato tenerte aquí en el programa. Esperando que nos visites pronto, George. Otra vez, llegamos a la parte final del programa, Isván. Así es, llegamos a la parte final del programa. Tuvimos la oportunidad de conversar con George Farfán, quien quedó en el segundo lugar de este último rally sur peruano. Además, nos pudo compartir el talento que tiene escondido, como es el amor por la música. Muchas gracias, George, por el tiempo. Gracias. Agradecimiento, ¿quieres agradecer a alguien, quizá? En primer lugar, agradecer a mi papá, a Dios, a toda mi familia, a los organizadores del rally, a todos los pilotos, a todos los chicos que han estado detrás de esto. Agradecer a Todo Deporte, gracias, Néstor, por la invitación. Gracias, chicos, de verdad muy feliz, muy contento de estar acá. Muchísimas gracias a ti, George, esperamos tenerte pronto aquí otra vez en el programa. Bueno, antes de despedirnos tenemos que hacer la invitación, la gran campaña oftalmológica computarizada para poder ver y realizarse 5 chequeos computarizados a tan solo 15 soles, incluyendo
pues los lentes de sol. Aprovechen en visitarlos, tenemos la nueva dirección, nos indican Hotel Plateros, calle Plateros 348, a media cuadra de la Plaza de Armas. Un agradecimiento también a Total Gym, avenida Tupac Amaru, D3, Progreso, Huanchaj. Llegamos a la parte final, hasta el día de mañana, Dios mediante, cuídense mucho, esto fue A Todo Deporte. The secret side of me, I never let you see. I keep a cage, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. Las últimas informaciones que hasta el momento forman parte de nuestro servicio de noticias. El comentario verás y objetivo, con el único propósito de informarlos más y mejor. El diario. Amigos del diario, estos son nuestros rapid titulares correspondientes a hoy martes 21 de febrero del 2017. Estos rapid titulares no solo se escuchan en el Cusco y el Perú, sino en el mundo entero a través del Real Audio, en el portal de la página web del diario del Cusco, www.diariodelcusco.com. Nos escuchan en todo el globo terráqueo y también por el www.radiosalcantaycusco.com. Nos escuchan en el mundo entero, señoras y señores. Titulares. Militares sembraron el terror ayer en Cusco, amenazaron de muerte a policías e hicieron varios disparos al aire. Efectivos del ejército que estaban vestidos de civil reaccionaron a intervención por manejar ebrios. Sociedad exige máxima sanción contra suboficiales del ejército peruano, Wilber Arzubial de Caviedes y Juan Carlos Guamán Ríos. La Corporación Multimedia El Diario, como siempre, paisano, antes que todos primero la información y transmitió vía web y en todas sus plataformas informativas para el mundo entero la información, señoras y señores. Pronostican incremento de lluvias en la región del Cusco. Las entidades deben asumir las medidas de prevención. Atención, amigos oyentes del diario. La Contraloría General de la República determinará si existen responsabilidades y recomendaría revisión del contrato de Chinchero. Inicia auditoría
de cumplimiento al aeropuerto internacional, señoras y señores. Capturan a chofer que se dio a la fuga en Sicuani. Se trata de Alex Quispe, a pasa de tan solamente 20 años. Atención, amigos oyentes, emblemática cerveza cusqueña ahora será producida por AB InBev. Trascendente que será prácticamente...